Bienvenidos a un nuevo programa de Ojos del Mundo. Volvimos al pueblo gaucho para pasar un día de campo lleno de actividades. Cruzaremos el río en varias oportunidades para ingresar cerro adentro a la zona de bosque de montaña y conocer a la familia Santos. No se lo pierdan. En la localidad de San Antonio, llegamos muy temprano, vamos a ir a la inauguración de un nuevo circuito turístico rural, un nuevo emprendimiento, ofertas para el turismo para que puedan visitar no solamente San Salvador de Jujuy, sino también la zona de los valles. Es muy temprano, nos vamos a Pueblo Viejo, así que veamos qué nos depara en esta aventura, no se lo pierdan. Bueno, ellos van a ser el día que yo no esté, que no pueda venir de San Antonio por el tema de mi trabajo y los chicos a la escuela. Ellos le van a estar brindando las mismas actividades y le van a estar recibiendo con los brazos abiertos para que disfruten un día de campo. Y muchísimas gracias a todos. Bueno, les voy a presentar a Ana y a Rubén Santos. Ellos son hermanos, los que están iniciando este emprendimiento familiar. ¿Cómo están, chicos? Bien. Ahí están. Bueno, a ver, nos van a contar un poco cómo es este círculo familiar que hoy está abriendo una posibilidad para que el turismo rural tenga más vida en San Antonio. Y el emprendimiento, bueno, es nuestro, impulsado por Darío Zambrano, que nos impulsó a esta actividad. Bueno, primero nos parecía que nos iba a ser difícil hasta que nos animamos y bueno, hoy estamos aquí dando el primer paso. Y bueno, aquí vive prácticamente mi mamá con mi hermano. Yo vivo en el pueblo por tema de trabajo y los niños que van a la escuela. Pero los fines de semana vamos a estar ofreciendo cabalgatas, caminatas, juegos recreativos y también vamos a tener diferentes comidas para la venta y algunos productos artesanales. ¿Y la gente cómo accede hasta acá? ¿Tiene que hacer una reserva previa? Sí, sí, vamos a estar dando nuestro contacto, pasándole a través de Darío el número de teléfono para que nos puedan contactar a nosotros y hacen la reserva. Hacen una reserva, vamos a estar atendiendo a personas de 10 más o menos y bueno, si nos da, podemos atender un poco más.
de ustedes para pasar el día prácticamente, digamos, el que le gusta pasar un día de campo. ¿Cómo es trabajar en la familia, todos juntos? Todos unidos, se organizamos uno, dos, se apoyamos ambos, sí. ¿Quién tomó la iniciativa? Y bueno, sí, y después ella, y bueno, ella me empezó a mí, y con ella, sí. A veces una reunión con Darío, y bueno, Darío me dijo que llamó al frente, y bueno, salió. Sí, ya hicimos ya este servicio de comida, arriba en un puesto que tiene mi tío, que se llama Alto El Chivo, hicimos ya. Ahí llevó Darío un grupo de gente caminando y nosotros llevamos la cosa de ellos en carguero, o sea que pusimos los caballos, pusimos el servicio. Una cosa que me gustó muchísimo, porque la gente fue muy humilde con nosotros, muy sencillo lo que nos visitó, porque la casita de mi tío es muy precaria, pero a ellos no le importó eso, le importó pasar el día y disfrutarlo ese día. Y fue una linda experiencia. Bueno, y cuéntanos para hoy, ¿cómo va a ser la actividad? ¿Qué hay para hacer? ¿Qué vamos a compartir? Bueno, hoy tenemos para compartir empanadas de charqui, empanadas de carne, locro, sopita de frangollo, sí, y asado, bueno, tenemos para la venta, tamales de charqui. Y bueno, más tarde vamos a estar elaborando bollo con los turistas que nos están visitando hoy. También vamos a hacer chilcam, vamos a hacer juego de la herradura, sí, juego de la taba, también vamos a hacer cabalgata, para que aquel que se anime, ¿viste? Y bueno, sí. Y también vamos a hacer elaboración de charqui, junto con las personas que nos están visitando hoy. Bueno, y está lleno de animales. ¿También? Sí. ¿Son todos de acá? Sí. Sí. Tenemos, bueno, mi mamá, ella cría chanchitos, tiene su cabra, mi hermano tiene las ovejas, tenemos caballo. Bueno, lo único que no están aquí cerca ahora es las vacas. Pero bueno, si no, también nos gustaría invitarle cuando hagamos nuevamente la marcada que nos venga a visitar para que vea lo que se aprecia ese día. Sí. ¿Cuál es el río que está acá al lado que se lo puede ver? Uracatá. Uracatá. Río Uracatao. Sí. Y en el verano crece un montón. Sí, crece un montón. Eso sí. Se corta todo el camino. ¿Y cómo hacen para acceder hasta acá? A caballo únicamente. Sí, también eso sería una cuestión a destacar, digamos, que nosotros tenemos que pedir a la municipalidad para que nos haga nuevamente el camino, ¿viste? Nos cuesta mucho, digamos. Cuesta. Porque que nos vengan a hacer... la municipalidad y no dando una respuesta, pues nos cuesta, visto que tenemos que estar encima por ahí, como que rogándole, digamos, para que hagan el camino. A partir de ahora van a tener acceso. Sí. Van a tener caminos con acceso para que la gente pueda llegar y visitarlos. Puede llegar en su vehículo. Claro, en su vehículo, sí. Propio. Si bien es difícil, es un camino de ripio, empedrado, sí. Pero por lo menos van a tener ahora, a partir de este programa, todo va a ser posible. Bueno, ojalá que reciban muchos visitantes, que la gente se enamore del encanto que tiene el campo, la naturaleza, 100% natural todo. Sí. ¿Cómo es vivir en el campo? ¿Qué sentido tiene para ustedes? Para mí es lo más lindo y lo más hermoso, relajante, que se vive en el campo, porque es algo puro, que se vive, digamos, de la naturaleza, es un silencio total, es una paz, una tranquilidad, que uno vuelve renovado al pueblo. También queremos hacer contar que contamos con un cementerio. Tenemos un cementerio al cual también nos gustaría llevar a los turistas que nos visiten para que conozcan el cementerio que contamos en el pueblo viejo. Bueno, hoy vamos a pasar una jornada espectacular en este lugar que tuvimos. Gracias, chicos, por la invitación. Gracias a ustedes. Sí. Thank you.
no hay evento sin una buena gastronomía, Daniel. Exactamente, lo mejor del asado que hay. Todo comida de campo, típico, sí, ¿no? A sí. ver, contanos un poco. Corderito, asadito de vaca criolla de acá al campo, unos tamalcitos y un locrito bien pulsudito para degustar el mediodía. ¿Eh? Contame qué hay en esa parrilla. Esta parrilla es todo corderito ahora ya. Ya quedó todo corderito. Pero también hay algo de pollo que vi por ahí. Sí, hay pollo y choricito que ya son de aquí, que ya hacen acá en la casa, ya van a traer para que lo pongamos también. Daniel, ¿vos sos de acá de la zona? Sí, de acá del pueblo de San Antonio. Este lugar se llama Pueblo Viejo. Pueblo Viejo, Pueblo Viejo. Este es Finca Andrés Santo. Mi suegro son. Ajá. ¿Viven acá hace mucho tiempo? Y sí, añares ya ellos. Es del abuelo de mi suegro, digamos. Y de ahí viene mi suegro y de ahí viene la demás familia. Contame para vos cómo es vivir en el campo. Oh, ¿qué tiene el campo? Lo más hermoso que hay. Lo bueno que tenemos acá. Es lo mejor que hay. ¿Sí? Vive en el campo, agua natural, aquí no hay nada. Nada, apenas el humo de nosotros que está contaminado. Y ahí vemos que hay ovejas, hay cabra, chancho, gallina, bueno, los cachorritos que nunca faltan, los caballos, las vacas para el campo. Tiene de todo, para andar y mirar todo lo que usted quiera. Bueno, gracias. Vamos a disfrutar entonces. Bien, bien, bien. Chicas, ¿quién me cuenta estas empanadas? ¿Quién está a cargo? No me diga que usted es el responsable de estas ricas empanadas. No, que esté responsable. La señora que está ahí, ella la hizo todo. Esto es un trabajo colaborativo, ¿no? Sí. Acá ella la que hizo todo. Recado, todo. A ver, Clementina, acérquese. Estas empanadas son obra de su cocina. Sí. Sí. Cuénteme, ¿cómo las hace? Lo hacemos picado, todo lo preparamos de indio. Ya lo van a probar, ya van a ver cómo está. Estas son de charqui. Claro, esas son de charqui. Sí, de charqui que viene de carne. Charqui y de carne, bien. Sí. Ahora, sí o sí, con el fuego al de leña, ¿no? Sí, todo de leña. Todo leña, todo de campo. Sí. Artur. Y Artur se ocupa del fuego. Mira ese Artur lo que está. ¿Cómo mantenés, Artur, el fuego? Con ¿tiene que estar bien caliente? ¿Ah? Sí. ¿Bien caliente? No. ¿Cómo no, es? No, tiene que estar muy caliente. Tiene que estar 150 grados centígrados. Eso, exacto. Cosa que no se quemen las empanadas. A ver, mostrame cómo salen jugositas. Bueno, acá hay muchas manos en esta cocina. Esto es un trabajo en conjunto, pero ya están hermanados San Antonio del Carmen. Ya nos conocemos, sí. ¿Para comer qué están cocinando? Estas son empanadas de charqui y frangollo. Frangollo es... ¿Y qué es el frangollo? Es algo preparado con maíz, que es muy rico. Estas son empanadas de charqui. Y ahí está la papa esa que son de acá también, de la zona. ¿Y los chicos colaboran? Sí, yo colaboré vendiendo. Contame, ¿qué vendiste? Yo vendí miel de abeja. Vendí como unas franquitas, no me acuerdo de cómo era. Nueces y empanadilla. El vino aún no lo vendí porque no sé cuánto sale. ¿No sabe cuánto sales? No, lo tendría que contar el Darío. Estamos con Darío. Gracias por la invitación, Darío. Por favor, un placer tenerlo siempre aquí en San Antonio. Bueno, y con una actividad bastante original, ¿no? Vemos mucha actividad recreativa.
típica de campo. Propiamente. Sí, en esta casa en la localidad de Pueblo Viejo. Sí. ¿No? La familia Santos, que ya venía trabajando con lo que es el turismo aventura, el turismo del senderismo y ahora con esta propuesta del turismo rural, que no es más que pasar un día de campo con las actividades propias que ellos tienen cotidianamente, ¿no? Desde ya vimos el arreo de cabras, junta de papa, los juegos recreativos, ¿no? Que hay con la taba, el sapo, la enlazada. Y después ya se viene ya también el proceso de nuestra gastronomía, ¿no? Como el maíz tostado, van a ser chariqui, van a ser pan casero, dulce de cayote, entre otras cosas, en donde la familia puede venir a disfrutar un lindo día, tiene todas las comidas, desde una mateada, almuerzo, y bueno, compartir con la familia, andar a caballo, salir a caminar en este maravilloso lugar. Bueno, contanos un poco, vimos la gente cosechando las papas, la idea es que cosechen y qué van a hacer después. Después eso van a tener van a hacer una especie de cabeche mortífero también, ahí con las papas, y también lo preparan para la noche, ¿no? Para cena, porque tiene un asado, y para acompañar también a la gastronomía. Aprender a cocinar también es la idea. Exactamente, sí, básicamente todo el proceso que tiene el día, todas las comidas, en donde el visitante participa. Naturalmente, recién fueron algunos chicos a juntar nuez, ¿no? Las nueces silvestres, en la cual eso mismo van a poder majar y ya sacar el producto para saborizar los panes caseros. También, y bueno, van a hacer dulce de cayote, la cual también van a presentar con ese producto. Y un fuego con leña. Naturalmente, todo es con leña. Todo es con leña en la cocinita que tienen. Y bueno, compartir unos mates y disfrutar el día es la propuesta que tiene la familia Santos con este gran emprendimiento denominado Don Andrés. Don Andrés, que ya no está, pero que ha dejado esta semilla y que bueno, que lleve su nombre, eso nos halaga también, ¿no? Contanos el juego de la taba, ¿en qué consiste? El juego de la taba, bueno, es un juego también ancestral que la cultura gaucha por siempre ha tenido como una actividad de entretenimiento, ¿no? Que si bien es cierto, en su momento apostaban mucho, corría mucho dinero en eso, pero buenos tabiadores, digamos, buenos participantes, a la cual es como la carrera de caballo, ¿no? Se apostaba al tirador y al tiro, a la cual muchos, ¿no? Participaban de esa actividad, ¿no? Bueno, una actividad, como te decía, para un poco distenderse, ¿no? Luego se viene ya una guitarreada también, propia de campo, sentarse bajo la morera, bajo la parra, ahí a cantar algo y compartir, ¿no? Eso más que nada que se da aquí en el campo, ¿no? Entonces, ¿y acá con esto qué vamos a hacer? Acá se viene en la práctica enlazada, ¿no? Ah, vamos a intentar. Sí. Le van a dar una distancia, la cual bueno, hay el muchacho que va a explicar un poco, va a mostrar un poco el proceso, cómo se trenza un lazo, de dónde sacan el cuero, porque la particularidad de esta zona, estamos a los 1600, y bueno, haciendo que llegan casi a los 3500, un cuero sano, muy curtido por el clima del lugar. Y eso tiene una mejor resistencia para los lazos, ¿no? Entonces los artesanos de esta zona utilizan propiamente ese animal, ese cuero, para sus trenzados. Y a la cual, bueno, el lazo es una herramienta fundamental para la vida del campo, en todo su quehacer, el trabajo con los animales, hacen. Y bueno, en la enlazada, una destreza propiamente de agarrar el animal, eso lo tienen muy, muy arraigado. Y acá es un poco que vamos a practicar. Y está también el juego del sapo, para la puntería, hay que afilar ahí la puntería. Sí, el sapo también otro de los juegos, ¿no? Sí. Que un entretenimiento más, después el truco también, ¿no? Que bueno, esto, ¿no? De poder de la destreza también de tirar y el cálculo, y de compartir también por sobre todas las cosas, ¿no? Bueno, vamos a pasarla genial esta tarde. Sí, está todo el día maravilloso que nos acompaña hoy, así que agradecido, ¿no? Por la visita que nos estás haciendo. ¿En qué consiste el juego de la taba? Un juego de azar, un juego tradicional de la gente, especialmente de los gauchos. Es un juego prohibido, por eso se juega por plata, pero hay gente que son muy... muy avesado, digamos, son tabeadores y se forma la rueda y se tira de un lado el tirador y el que recibe el contra. Y la gente de afuera, que son los maceadores, que sacan la plata, ponen la plata en medio de los dedos y juegan 100 pesos al tiro, 500 pesos al tiro. Y si el tirador que apuesta a favor,
hace suerte, gana. Y lo otro que han apostado en contra, pierde. Ese consiste. Pero es un juego de años que se practica realmente. ¿Y con qué juegan ustedes? ¿Qué tienen en la mano ahí? ¿Cuál sería la taba? El hueso es el hueso de la taba, ¿eh? Del animal, del vacuno. Estos son huesos comunes, las tabas, digamos, que vendrían a ser para los tabiadores profesionales o que son tabas más grandes, están lustradas y van enchapadas en la parte del lado de la suerte, digamos, y al otro lado con una chapita de bronce. Y eso hace de que la taba, cuando ya se hace en la mitad, se hace un queso, dice que tiene que pasar la mitad, el tirador de acá tiene que pasar la mitad y clava. En eso consiste el juego. A ver, vamos a ver su suerte. Todo depende de la habilidad. Y el tabiador, él para encontrar el pulso de la taba, el peso del hueso, hace como malabares o hace un juego. Y buscan, como decían, algunos tiran vuelta y media. No tiene peso esta. Este va al queso. Y esta va al queso. ¡Bien! Ahí está. ¡Bien! ¡Dos! No, esto para principiantes es un juego recreativo, ¿eh? ¡Muy bien! Tenemos el queso de vaca, criollo, y tenemos quesillo también. También son criollo. Después tenemos las nuez castilla, que también se cosecha aquí. Aquí tenemos empanadilla, realizada con dulce de cayote. Y estos vinos pateros son elaborados en San Antonio por el señor Mariona. Estos dulces también son del señor Mariona, que nos colaboró ahí para exponerlo. Bueno. Y teníamos también miel pura de abeja, que ya se fue vendida toda. No nos queda nada. También vendimos charqui, que he elaborado aquí por mi mamá y mi hermano. Y también ya vendimos. Gracias. Bueno, la siembra de cayote se realiza en tiempo de lluvia, más o menos demora 6 meses. Y bueno, le sembramos mayormente porque yo me dediqué a hacer empanadillas, aprendí a hacer empanadillas. Y bueno, mi hermano me da el producto, digamos, el cayote para hacer dulce. ¿Cuántos cayotes hay acá más o menos? Y aquí debe haber más de 50 cayotes. Y tenemos más todavía, ¿no? Así que bueno, y alguna gente busca para comprar y bueno, se lo vende. ¿Qué están haciendo, chicas? Cuenten. Estamos rompiendo piedras. Pan de nuez. Pan de nuez. Quiero que me corte alguien que me ayude a cortar la mitad y yo lo voy a... ¿Por qué? ¿Se lo cortó la mitad? Sí, la mitad es para... Claro, y yo lo voy a filetear. ¿Usted le charqueó? Claro, yo lo voy a charquear. El charqui tiene... 12 cabros, rápido, no rápido. Silvana está a cargo del pan de nuez, sí, por lo visto. Sí. Por lo menos de la parte más laboriosa, ¿no? El amasado. Contame qué le pusiste, ingredientes. Y bueno, yo le puse agua, bueno, la harina, agua tibia, la sal y aceite, porque es más saludable que la grasa. Y después va la semillita o el nuez para el salado. Para el salado van, sí, con nuez. Sí. Bien. ¿Y al horno de barro? Al horno de barro.
qué rico. Y seguimos hasta que quede una masa bien, bien, bien linda ya para los bollos. Cuénteme, ¿qué está haciendo por acá? Pan dulce y los ingredientes que tenemos acá, bueno, es de harina, huevos caseros, levadura, grasa derretida también acá y azúcar, que ya les van a traer, y agua tibia. Vamos a ir a recorrer un sendero lindo, ¿no?, que haya en esta localidad, uno de los senderos, ¿no?, que es cortito, el Cerro el Sombrerito, bueno, con los chicos, senderistas de casi toda la provincia, ¿no?, que estamos preparando, ellos tienen un curso, ¿no?, en el próximo mes, en medio agosto, de una salida de 2 días y 1 noche, un cerro de casi 4.000 metros, donde van a hacer la evaluación final, digamos así. Entonces ahora estamos preparando, por eso con la mochila, con todo el equipo, para pasar 2 días y 1 noche. Pero venimos para que se vayan amoldando de llevar ese tipo de peces. Entonces, como tenemos pendiente, a ver cómo es el nivel, el ritmo que tenemos que llevar, la práctica de los bastones, toda la parte de seguridad de ellos, que vamos a ir también. ¿Ya? Y bueno, aprovechando este lugar maravilloso, este emprendimiento, ¿no?, que se acaba de inaugurar. Contame qué hay en la mochila, qué llevas de elementos, de primeros auxilios, de seguridad, de todo. Contanos. El botiquín, bueno, bolsa cama, la ropa para 2 días, parte del equipo de cocina, parte del equipo de higiene, bueno, la carpa, ¿no?, también, que se hacen por grupos, bueno, yo que siempre llevo cámaras y todo eso va bien. ¿Y veo ahí que tenés radio? Sí, también, esto como guías, como los guías auxiliares que llevamos aquí por el radio, el auxiliar que va haciendo el rastrillo también. Y bueno, todo esto contamos con la logística de casualmente esta gente del lugar, que nos ponen los cargueros, nos reciben los puestos con las comidas. Interesante, para el que gusta el de montaña, ¿no?, está toda la logística armada con los emprendedores de la calle. Gracias. Gracias a vos.